Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de NS11. Comenzamos con las informaciones. El Banco Central aumentó las tasas de interés máximas para créditos en hasta un 3% a partir de este mes. Con este ajuste, un tarjetahabiente que tiene tasa máxima podría pagar 1.500 colones más de mensualidad por cada millón de colones de saldo. Los deudores que tengan tarjetas de crédito con tasa de interés máxima deberán pagar más dinero en sus mensualidades a partir de este mes. El Banco Central actualizó las tasas máximas de interés para los próximos 6 meses. Estas pasarán de un 33.41% a un 35.51% en colones. Esto implica que un tarjetahabiente con un saldo de 1 millón de colones a 5 años pasará de pagar una cuota mensual de 34.500 a 36.000 colones. Tiene una deuda de 1 millón de colones de tarjeta de crédito. Ahora se le va a subir la cuota mensual casi un 4%, y en el caso de los deudores de electrodomésticos, digamos de 300.000 colones a 5 años plazo, la cuota se les va a subir prácticamente un 5%. Las tasas de los microcréditos también tendrán un nuevo tope. Pasarán de un 47.23% a un 50.16% en colones. Es decir, una persona que sacó un electrodoméstico de 300.000 colones a cuotas en un almacén pasará de pagar 13.100 a 13.715 colones. Para el cálculo de estas tasas, el Banco Central utilizó el promedio de las tasas de interés que se negociaron en el mercado en los últimos 12 meses y que ha ajustado el bolsillo de miles de deudores afectados por el alto costo de vida. Karina Villalobos es una de ellas. La entidad está a punto de enviarla a cobro judicial porque está atrasada en las cuotas. La situación económica que se enfrenta hoy por hoy el día, mucho que para un arreglo de pago, pero sinceramente he estado sin trabajo y eso se me ha dificultado hasta para hacer el arreglo de pago. La medida podría afectar al 88% de las tarjetas de crédito del país, ya que estas tienen tasas que rondan el máximo permitido por ley. En Costa Rica hay 2.600.000 plásticos crediticios. La deuda promedio en julio del 2021 era de 505.000 colones y subió a 606.000 colones en el mismo mes del 2022. Las hortalizas presionan al alza el costo de la vida. El tomate, la cebolla y la zanahoria subieron de precio en hasta un 34% durante diciembre. La inflación alcanzó un 7.8% en el 2022, fue la más alta en 10 años. En esta verdulería ubicada en Atillo, antes compraban una caja de tomates para vender durante la semana, ahora les alcanza con media caja. Doña Marta Rojas reconoce que los proveedores han aumentado los precios. ¿Pero está comprando la gente suficiente como antes? No, jamás, nunca. Nosotros antes vendíamos bastante. Ahora lo que vendemos mucho es el plátano maduro, un tomate, un aguacate, una papa, el culantro y así, cosas así. La inflación incrementó ligeramente un 0.13% en diciembre y alcanzó un 7.88% de manera anual en 2022. Esto significa que los consumidores pagan 7.800 colones más por cada 100.000 colones por adquirir los mismos bienes y servicios que antes compraban en enero. No necesariamente el que tengamos variaciones bajas significa que los precios estén disminuyendo. Lo que está diciendo es que aún estamos observando aumentos en los precios, pero menor. Evidentemente, los presupuestos de las personas siguen estrechos. Nuevamente, el tomate destaca como el bien más encarecido, con un 34%. Le sigue de cerca el kilo de cebolla en un 30%, la papaya con un incremento del 12% y los huevos un 9%. Algunos consumidores compran menor cantidad de estos productos. Realmente uno siempre merma cuando los precios están altos, entonces lo que hace uno es comprar menos, pero siempre tiene que comprar, pero lo que hace es comprar menos para poder salir con los gastos. Por el contrario, los bienes y servicios que más bajaron de precio durante diciembre fueron la revisión técnica vehicular en un 50%, el repollo en un 16%, el boleto aéreo un 9% y el gas licuado en un 7%. Este es el primer mes en el que la inflación retoma su tendencia al alza después de 3 meses de desaceleración. El gobierno de la República está trabajando en un proyecto de ley para realizar una reforma constitucional en torno a los eurobonos. Durante el año anterior, la discusión de los títulos de valores en el mercado externo se extendió por meses y generó reuniones constantes entre los diputados y los funcionarios del Poder Ejecutivo. La iniciativa, que será presentada en las próximas semanas, busca modificar la normativa y evitar que los gobiernos o el gobierno tenga que asistir a la Asamblea Legislativa cuando se ocupe la figura.
El Ministerio de Hacienda también trabajará en otros proyectos durante este inicio de año. Vamos a enviar un proyecto de reforma constitucional para evitar que los gobiernos tengan que estar yendo a pedir eurobonos cada vez que el mercado pierde liquidez o eventualmente hay mucha presión de tasas. Vamos a enviar un proyecto de gestión de deuda que tenemos que construir con los señores diputados. Vamos a mandar una reforma para crear una dirección de gestión de deuda pública, unificar el mercado local y el mercado internacional. De acuerdo al OIJ, un padre y su hijo fallecieron tras un enfrentamiento por una finca en Río Jiménez de Guásimo. Hay un detenido por este altercado. Minutos después de que el OIJ de Guápiles liberara el escenario del crimen, otro hijo de don Álvaro Fuentes llegó en compañía de un familiar a la finca La Loma, esto en Los Ángeles de Río Jiménez de Guásimo. Según su versión, la finca de 10 hectáreas es de su padre y quienes se enfrentaron al adulto mayor invadieron la propiedad desde hace tiempo. Además de don Álvaro, el IJ reporta a quien sería su otro hijo de 41 años, también fallecido tras este altercado. Gente que pelea lo que no es de ellos. Actualmente mi papá venía legalmente con un documento, de hecho, del INDER y con una denuncia que se había puesto en el OIJ. A poner árboles de pega porque aquí hacía falta sobre alrededor del río. Y ahí vinieron antier a dejarlos para trabajar hoy poniéndolos con mis hermanos. Y los esperaron, sinceramente, y arremeten contra ellos. En el lugar, el OIJ levantó los dos cuerpos antes del mediodía de este viernes y recolectó un revólver calibre 38 y otras pruebas para el expediente. Esta pugna, de acuerdo a Eduardo Fuentes, tiene varios años y ahora terminó en tragedia. Ya ha pasado anteriormente, de hecho, uno de los hijos de los señores, del señor que estaba aquí como precarista prácticamente, la vez pasada vinimos a pescar y él nos sacó arma, él, un cuñado y creo que es la hija del señor. Anteriormente también a una amistad que andábamos acá pescando, igual nos encañonó con el arma y nos sacó. Incluso él había amenazado que los iba a matar si volvíamos a entrar. La patrulla, por la distancia que hay del centro de población de Río Jiménez hasta acá, pues tarda unos minutos. Al llegar ubica a un hombre, el cual está herido, consciente, orientado, una especie de riña, una pelea dual con otros hombres. Le portaba un arma de fuego y que parte interna pues, de la finca yacen heridos. De acuerdo al OIJ, un hombre de apellido Alfaro, quien fue trasladado herido de bala al hospital de Guápiles, fue detenido como sospechoso de los homicidios. Junto a él, otro acompañante de don Álvaro también fue internado por varias heridas de arma de fuego. Una pareja se llevó el susto de su vida cuando una piedra quebró la ventana de su vehículo en Circunvalación Sur. Las víctimas pensaban que los estaban baleando y lograron salir ilesos. Nos tiraron una piedra para que frenáramos. Llamamos a la policía y su respuesta fue: eso pasa ahí casi todos los días. Sentimos un impacto muy fuerte en lo que era el vidrio. Realmente cuando volví a ver, bueno, los dos nos agachamos, iba con mi esposa. Cuando volví a ver, fue el vidrio en pedazos y en el momento que acaté a ver la piedra, que era bastante grande, era muy, muy grande la piedra, se me vino pues los recuerdos. Traté de mantener el control, de calmar a mi esposa un poco y acelerar el carro por las cosas que había visto anteriormente. En esa bolsa están los vidrios que cayeron al vehículo, que apenas tiene 3 meses de comprado y es el que maneja a su pareja. Bueno, mi esposa pensó que eran balazos. Yo en primera instancia pensé que era un choque, que otro carro se había pasado, nos había golpeado por el costado, pero inmediatamente vi la piedra y vi el vidrio como nos había quedado. Traté de mantener la calma y en ese momento sentí que venían pues, un montón de motos detrás mío, carros, todo el que se me acercara, pues, creía yo que me iba a bajar del carro o algo. Entonces lo que hice fue de darle gas a lo más que podía. Y el hecho se registró sobre Circunvalación en los alrededores de San Sebastián a las 9 de la noche. Uno de los puntos preferidos de los quiebraventanas para despojar a las personas de sus pertenencias. En los semáforos de Trío 6 también se han presentado algunos casos. Estos son de aquí abajo porque hay mucho, muchas drogas. Entonces ellos lo hacen
Ya, y lo más fácil para ganar para las drogas, para eso es. La Policía Municipal de San José optó por hacer chapia en un sector de circunvalación ante la negativa de CONAVI por hacer su trabajo a tiempo. Cumplen más de 2 años sin hacer labores de limpieza en ese sector. En la policía hemos venido dando cuenta cómo son producto de delitos contra la propiedad, quiebraventanas o robos de otro tipo. Bueno, ahora que vengo acompañado, ninguna, pero por lo general cuando ando solo, cierro ventanas. En el último trimestre del año se presentaron 25 denuncias formales por robos cometidos por quiebra ventanas. La mayoría ocurrieron en diciembre. Aunque las autoridades han detenido 9 personas sospechosas por estos delitos recientemente, los casos continúan. Según el último corte del Instituto Nacional de Seguros, el INSS, más de 224 mil personas aún están pendientes del pago del derecho de circulación. Un total de 1.500.000 vehículos ya cancelaron el marchamo, lo que representa más de 290 mil millones de colones recaudados. Recuerde que el no pago de marchamo lo enfrenta el conductor a una multa de 61.470 colones y el retiro de las placas. Cada recargo se calcula de acuerdo con los topes que ha establecido cada institución y el cálculo es diario. Por lo anterior, hacemos un llamado para que nuestros clientes puedan pagar antes del 31 de diciembre, la fecha máxima, y evitar el pago de estos intereses, de estos recargos, así como también evitar el exponerse a multas por infracciones a la ley de tránsito. El grupo de empleadas de las tiendas S&R agredidas y que estaban en condición ilegal lograron regularizar su estatus migratorio. Las mujeres descubiertas en condición ilegal dentro de las tiendas S&R el pasado 18 de noviembre regularizaron su estatus migratorio en el país. Del total de personas que fueron identificadas en esa cadena de tiendas, 9 personas no tenían una condición migratoria regular en el país. En esa intervención ellas fueron citadas las personas para que se presentaran a la Policía de Migración y pues iniciaran el proceso de regularización de su estatus. De las 9 personas que se citaron, solo 2 no se han presentado, ya que las direcciones que dieron pues no se ubican las personas ahí. Podría ser que hayan cambiado de domicilio o hasta que hayan salido del país. Esta cadena de tiendas fue denunciada por irregularidades salariales, de horas extras y tributarias ante el Ministerio de Trabajo. Según un experto en leyes, este es un caso excepcional de regularización. Bueno, es excepcional, esto no es la regla, no aplica una regla en donde tengamos una Dirección General de Migración donde pueda de manera expedita atender los cientos de miles de solicitudes de estatus migratorios que está dando. ¿Por qué? Porque está colapsado, está saturado. Ahora, nos llama la atención que ante los serios abusos que se han denunciado en estas tiendas, sí se actúe ahora sí de manera expedita y se le pueda otorgar lo que ellas estaban deseando, un estatus migratorio que le permita mayor garantías laborales y seguridad social. Para Migración es un caso que llama mucho la atención debido a la agresión física que evidenció. Este donde hay agresión física realmente es nuevo, ¿verdad? Y sobre todo que quedó referenciado ahora en un video. Los casos en los que nosotros hemos tomado mayor conocimiento son casos sobre condiciones inhumanas, digamos, donde las personas están, un trato o un pago por debajo de lo que la ley establece. Por estos hechos, permanece preso el dueño de las cadenas de tiendas S&R, un hombre de apellido Chin, de 26 años. El Ministerio Público le atribuye los delitos de privación de libertad agravada, agresión con arma y tortura. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ARECEP, iniciará un censo para obtener información sobre las ventas de gas licuado. Para ello contrató a la empresa Sid Gallup, la cual recabará la información visitando 1.200 lugares de distribución durante este 2023. Datos de la Intendencia de Energía indica que aproximadamente el 46% de los hogares costarricenses utilizan el gas GLP principalmente para cocinar los alimentos. La información que se obtenga servirá para tener una base de datos, realizar fiscalizaciones, ver las condiciones en que se encuentran los envases, así como atender las quejas y denuncias de los ciudadanos. Tiene como propósito fortalecer el proceso de fiscalización
para garantizar que la calidad del servicio público se consolide como un derecho de los ciudadanos, de los consumidores y como una obligación de los prestadores, sean estos públicos o privados. Decenas de conductores abarrotan las sedes de DECRA en todo el país. Más de 135 mil vehículos están rezagados según el último corte. El domingo abrirá de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Decenas de conductores rezagados llegaron este viernes a la estación de DECRA en Lagunilla de Heredia con la intención de obtener el certificado de revisión técnica antes de que vence el plazo previsto para el próximo lunes 9 de enero. Nosotros nos estamos enfocando es que nos quedan más de 135 mil vehículos con placa 1, 2 y 3, donde la amnistía, tenemos que hacer claros en esto, está por vencer hasta el 9 de enero de este año. A partir de la última semana de diciembre vimos cómo se incrementó la cantidad de vehículos que vienen a hacer inspección vehicular, lo cual nos alegra a nosotros porque eso garantiza la seguridad de las carreteras, también la seguridad en el trabajo y en el hogar de nuestras familias. Sobre el trato y revisión, los conductores tienen diversas opiniones. La revisión estaba bien, lo que pasa es que sí duré un poco más, pero no, todo bien, todo salió bien. O sea, todo estaba bien logrado, sí. ¿Tú sientes alguna diferencia con relación a antiguas revisiones? Esto creo que es más rápido ahora, sí. Con el asunto de conseguir la cita por internet y luego aquí hicieron buen servicio. Bien, muy buena. ¿Diferente a otros años? Ah, sí, claro. El servicio realmente ha cambiado bastante. Usted es placa 6, todavía no le correspondía. Aún así vino. Ah, sí. Es que es mejor ya adelantar. Lo traje porque el lunes ya apretan, ¿verdad? El lunes. ¿Con relación a otros años notó algún cambio? No. Está mejor el otro. O sea, para mí. Yo hace 2 horas se me iba a estar aquí. Por Dios, yo llegué, no me fijé en el reloj, pero hace rato estoy aquí. Pese a que en diciembre algunos conductores llegaron a revisión, la cantidad aumentó estos primeros días de enero, por lo que se les hace un llamado. Acordémonos que la amnistía hasta el 9 de enero está para las placas 1, 2 y 3. Por favor, vengan a las inspecciones vehiculares. Las 13 estaciones están abiertas. También a comunicarles que vamos a estar abriendo este domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las 13 estaciones vehiculares. En el caso del domingo, la compañía tendrá de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las 13 estaciones habilitadas. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, arrancará su año laboral con una conferencia de prensa este lunes a las 2 de la tarde. La convocatoria extraordinaria será para referirse a lo ocurrido en los últimos días por la aparente estructura de troles en el gobierno y el futuro de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón. La actividad se llevará a cabo en el Instituto Nacional de Seguros. A inicio de semana, el gobierno rechazó cualquier ligamen con estos personajes que se dedican a realizar ataques en redes sociales a periodistas y políticos. El gobierno se mantiene pendiente tras las decisiones de la Asamblea Nacional de Venezuela de no extender la designación de Juan Guaidó como presidente encargado. La diplomática María Faría dejó su cargo de embajadora en el país, por lo que la Cancillería se concentrará en atención consular. El escenario político de Venezuela sigue causando repercusiones en la región, entre esos Costa Rica. Tras la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de no extender la designación de Juan Guaidó como presidente encargado, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió la carta de renuncia de la embajadora María Faría y otros diplomáticos. Ante la conclusión de la presidencia interina de Juan Guaidó en Venezuela, la atención consular de costarricenses y venezolanos es la prioridad del gobierno de Costa Rica. Consultado al ex canciller Manuel González sobre el escenario político que atraviesa Venezuela, el exfuncionario recomendó que el gobierno debe de mantener su postura sobre Nicolás Maduro. Independientemente de quién sea, si es Juan Guaidó u otro, lo importante es mantenerse en la posición firme de que no se reconoce la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Y me parece que ahí es donde hay que centrar la atención
más allá de la decisión que vaya a tomar la Asamblea venezolana en relación con Guaidó, con otro o con otra persona. El especialista Abelardo Morales cree que hay que tener cautela sobre las decisiones que tome la administración Chávez Robles. Yo creo que en este momento, pues las autoridades de Costa Rica deben analizar cuidadosamente la situación, no tomar medidas precipitadas y evaluar conforme avanzan los acontecimientos la mejor manera, el mejor procedimiento para normalizar las relaciones entre los dos países. La Cancillería analiza los escenarios ante la situación de los servicios de venezolanos en el país, costarricenses en Venezuela y los flujos migratorios que se intensificaron el año anterior. Un juez paraliza la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, a Estados Unidos, mientras México suma al menos 30 muertos tras su arresto. En la región se registra una jornada de bloqueos, agresiones, balazos y vehículos incendiados. El fuego va poco a poco extinguiéndose, pero el terror y el miedo siguen grabados en la población. El día después del Jueves Negro, las calles lucen semidesiertas, a pesar de que las autoridades dicen que ya se puede hacer vida normal. Yo estoy seguro que ya podemos relajarnos un poco, hacer las actividades prioritarias. El saldo de bajas es propio de una guerra. Son 10 los militares fallecidos y 35 los heridos de bala en los enfrentamientos antes, durante y después de la captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo y uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Hay además 19 presuntos criminales abatidos y 21 detenidos. El otro muerto es un policía estatal. El presidente López Obrador asegura que no hay constancia de víctimas civiles. Con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil. Ha negado además la participación de Estados Unidos en el operativo y lo ha desvinculado de la próxima visita de Biden a México. Es probable que él acabe corriendo la misma suerte, aunque su extradición no será inmediata. Sus abogados de momento ya han logrado paralizarla. Las manifestaciones continúan en Perú con el bloqueo de vías. Piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte. Las protestas en Perú que piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte causan disrupciones en las carreteras. Las autoridades han informado el viernes de más de 50 puntos con tránsito interrumpido que afectan a 13 vías nacionales, la mayoría en la región sureña de Puna, limítrofe con Bolivia. La jefa de Estado ha pedido diálogo y ha asegurado que los derechos de unos acaban cuando se violentan los de otros. Desde el Ejecutivo les tendemos la mano y el corazón. Nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen acá a la Casa de Gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar. Y de una vez pongámosle fin a estas marchas de protesta. Las manifestaciones comenzaron en el país sudamericano tras un receso por el fin de año, pero de forma más calmada. Los 20 días de protestas en diciembre tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, que acabaron con su salida del poder, se saldaron con 28 víctimas mortales. El alto al fuego decretado por el presidente ruso no se cumplió. En Ucrania continuaron los bombardeos. Se había anunciado una tregua de 36 horas por la Navidad ortodoxa. El alto el fuego ordenado por Vladimir Putin se queda en humo. Según informaciones procedentes de la sitiada ciudad ucraniana de Bakhmut, los bombardeos han continuado por ambas partes. La agencia AFP ha informado de que se oían disparos en los alrededores de la zona después de que la tregua hubiera entrado en vigor. Por otra parte, la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado que las fuerzas rusas han atacado la ciudad de Kramatorsk con misiles. No ha habido confirmación independiente de esta afirmación. Antes del alto el fuego, Denis Pushilin, el líder colocado por el Kremlin de la región de Donetsk, había indicado que no se debía hablar de ninguna tregua. En Telegram afirmó que sus fuerzas responderían a cualquier ataque de Kiev.
Gran parte del este de Ucrania sigue sumida en intensos combates diarios. Putin había anunciado una tregua de 36 horas por la Navidad ortodoxa tras un llamamiento del patriarca ruso, pero fue inmediatamente rechazada por Ucrania por considerarla una estratagema para permitir a las fuerzas rusas recuperarse y reagruparse. Momento de hacer una pausa y en breve continuamos con más informaciones. El consumo de frutas de temporada tiene grandes beneficios para nuestra salud, pero además algunas frutas, como la mandarina y la fresa, pueden representar hasta un 15% de ahorro en el bolsillo. En Costa Rica somos privilegiados por tener la oportunidad de encontrar frutas deliciosas durante todo el año. Ahorita sé que está la mandarina, ¿verdad? Que es la que más me gusta. Y me gusta comer naranja y banano siempre hay. Manzana me gusta poco. Yo mantengo frutas ahí, mami me las como en el mismo día que las que compro todo el tiempo. Cada mes hay frutas de temporada, ¿sabe cuáles son las frutas de temporada este mes? Bueno, la verdad es que ahorita no sé cuáles son, ¿verdad? Pero yo salgo y compro uvas, manzanas, peras, todo a lo que haya. Saborear las frutas de temporada es un gusto para el paladar y a la vez para obtener nutrientes importantes para nuestro organismo. Es importante recordarles que el consumo de frutas al día de los costarricenses a veces no llega al adecuado. Son de 2 o 3 porciones de fruta al día. Cuando hablamos de las fresas, podemos optimizar su valor de antioxidantes, ese valor que nos va a dar la protección contra enfermedad cardiovascular y también nos va a dar gran cantidad de fibra. Desde el punto de vista económico, representa un ahorro por la abundante oferta. Ejemplo, las mandarinas están a 100 colones la unidad, la piña 800 la unidad, la mora a 1500 el kilo. También el mango lo podrá encontrar a 1200 el kilo y las fresas a 2000 colones el kilo. Claro, la gente busca la fruta como la piña, la papaya, no debe faltar en la casa, el melón, pues no es que está caro, son precios razonables. La frescura e intensidad hace que los alimentos de temporada sean mucho más atractivos y apetecibles. Un niño es importantísimo que coma 5 colores entre frutas y verduras al día. Entonces, por ejemplo, en frutas de temporada vamos a aprovechar el hecho de que están más económicas, de que están frescas, de que las tenemos más al alcance en todos los lugares, pero no es lo mismo un diabético o no es lo mismo una mujer con resistencia a insulina, que la fruta es un carbohidrato, es un azúcar, ¿verdad? Entonces, que pues es cierto que nos va a aportar los micronutrientes necesarios, pero también nos va a aportar azúcar. La realidad es que los alimentos de temporada, al ser cultivados de forma natural, conservan sus aportes nutricionales a plenitud. Estados Unidos y Canadá se convirtieron en los principales nichos del mercado costarricense dedicado a los videojuegos. Esa industria le dejó al país 1,4 millones de dólares en ganancias. Estos videojuegos no son ni de Estados Unidos ni de Japón. Los productos fueron creados por desarrolladores costarricenses, los cuales están dejando una marca internacional. Según la promotora de comercio exterior, el sector de los videojuegos dejaron ganancias al país de 1.4 millones de dólares. Un 89% provinieron de las exportaciones, teniendo sus principales mercados en Estados Unidos y Canadá. Mientras los años donde se dio un crecimiento fueron en 2020 y 2021, con los años pandémicos. Actualmente estas nuevas generaciones se ven más influenciadas con la pandemia, una curva increíble de consumo de videojuegos, dado que la gente tenía que estar en la casa, ¿verdad? Obviamente. Y las mismas empresas o universidades o entidades que forman profesionales vieron ese nicho de mercado, como te digo, desde hace ya 5 años, 10 años, y empezaron a ver ese enfoque, empezaron a ver que la gente se veía más interesada. Los juegos en celulares son uno de los principales fuertes de las empresas ticas. Tenemos una capacidad creativa muy amplia, donde tenemos juegos de apreciación visual
muy buenos, donde son novelas gráficas, juegos interactivos, donde lo que aprecias es el desarrollo de personajes, aprecias mucho el desarrollo del arte. Se espera que para el 2023 el sector tenga muchas oportunidades de crecimiento, tomando en cuenta las fortalezas que tienen de cara a los mercados internacionales. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre una nueva variante del coronavirus. Se habla que es mucho más contagiosa que las otras. Se trata de Kraken o la XBB.1.5, la cual es más contagiosa que todas las cepas anteriores. Como la mayoría de las variantes, comienza a ganar predominancia conforme se van transmitiendo entre la población. De hecho, es muy probable que muchas personas que hayan viajado durante el fin de año a Estados Unidos, especialmente a Nueva York, por ejemplo, que se hayan enfermado de COVID, muy probablemente estén siendo, podríamos decir, infectados por esta variante. Esta variante Kraken se piensa que nació en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, entre noviembre y diciembre del año pasado. Y en este momento, a pesar de ser una variante tan nueva, básicamente mes y medio de existir, se ha esparcido como pólvora a través de todo Estados Unidos. Aunque no se sabe si ya está en el país, lo que preocupa es su alta capacidad de transmitirse. Esta variante presenta una serie de nuevas mutaciones que la hacen todavía mucho más transmisible que las previas. Eso ya es bastante decir. Entonces, lo que ahorita la Organización Mundial de la Salud le está poniendo atención es que si además de que es la que se transmite más rápido, puede tener algún tipo de mayor virulencia, o sea, de que produce mayor gravedad en las personas que se enferman. No se sabe aún si esta variante es más problemática que la XBB o que la Omicron, todavía no sabemos si va a aumentar la mortalidad, si va a tener más problemas de salud las personas, pero por ahora no hay indicios que digan que esta variante va a ser más agresiva con respecto a su patología, pero sí sabemos que es todavía más transmisible, incluso creo Omicron. Por ahora no hay indicios de que la variante XBB.1.5 genere más muerte que las cepas de COVID-19 ya localizadas. Sus síntomas son parecidos a los de las otras variantes de la cepa, como Omicron, es decir, tos, dolor de garganta, congestión nasal, fatiga, entre otros. Después de varios meses, el Hospital de Niños reporta menos del 100% de su ocupación hospitalaria. Sin embargo, las autoridades de salud piden mantener las medidas. Aunque los internamientos disminuyen en el centro médico, la realidad es que el virus sincicial, rinovirus y la COVID-19 siguen afectando a los niños y niñas. Nosotros hemos experimentado una disminución en esta semana con respecto a la semana anterior. Los dos días anteriores veníamos en descenso consecutivo. Hoy tenemos un pequeño repunte, pero sí, estamos por debajo del 100% de las camas respiratorias. El día de hoy estamos con 64 pacientes respiratorios, 5 de ellos son COVID, 1 en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, llamamos la atención de la familia para que mantengan todas las medidas preventivas, el uso de mascarilla y las medidas higiénicas. Después de varios meses, el Hospital de Niños reportó menos del 100% de su ocupación en las camas. Toda esta semana nos hemos manejado por debajo del 100%, un día estuvimos con 61, otro bajamos a 59, hoy subimos un poquito a 64, pero los últimos tres días nos hemos mantenido por debajo del 100%. Los médicos piden no descuidar a los menores, continuar con el uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos. Estudiantes que no lograron ingresar a una universidad pública optan por estudios en centros privados. Expertos recomiendan analizar las opciones de carreras y las de mayor demanda, así como los métodos de pago. Crystal intentó ingresar a una universidad pública. Diferentes circunstancias la llevaron a descartar esa opción y buscar una universidad privada para poder continuar sus estudios. Bueno, yo sí, apliqué a varias universidades públicas, pero en mi caso yo tuve un desliz ahí con la carrera, entonces al final me decidí por otra cosa. Y bueno, mi carrera en este caso es arquitectura, entonces también buscando como otras universidades entre privadas y públicas, también vi que había acreditación y demás, que es como un beneficio bastante bueno.
Entonces al final, bueno, decidimos venir. Antes de tomar una decisión, en compañía de su mamá realizaron un recorrido por diferentes universidades, donde compararon planes de estudio y opciones de pago. Ha sido muy importante darle el acompañamiento pues en la universidad que ella elija, ¿verdad? Donde se sienta bien y donde esté la carrera que a ella la haga realizarse también, ¿verdad? Como persona, porque es muy importante, por supuesto, que trabaje y que logre lucrar, pero más que eso es que se sienta cómoda donde ella esté. Algunas opciones también a becas nos hemos encontrado y también pues financiamientos como con CONAPE o algunos bancos. Entonces nos ha parecido que hasta cierto punto es viable. En el país existen 52 universidades privadas, por eso es importante que los interesados visiten las ferias vocacionales. Ese plan de vida necesita una seguridad de saber cuáles son las habilidades que yo como estudiante tengo, cuáles son los intereses dentro de eso, a cuáles carreras debo orientarme y cómo es el campo de empleabilidad de esas carreras. Y eso es precisamente lo que buscamos con estas actividades, como esta feria vocacional, darle esa orientación a esos estudiantes que están con esa expectativa. Las lecciones en universidades privadas inician el 16 de enero. Los diputados vuelven a sus funciones este lunes 9 de enero con grandes retos, transformaciones y nombramientos dentro de la agenda. La fracción oficialista seguirá impulsando los proyectos de liquidez del Estado y la venta de activos para el pago de la deuda. Tras el receso de fin e inicio de año, los diputados volverán a sus funciones con una lista de proyectos que se encuentran en la mesa de trabajo. La fracción oficialista seguirá con la intención de promover la venta del BCR, BICSA e INS, mientras otros partidos también concuerdan en la iniciativa de la liquidez del Estado. Hay preocupación con respecto a las universidades, las municipalidades. Pero tanto el gobierno como la Contraloría ha dicho, vea, si ustedes empiezan a excluir a todos estos grandes conglomerados, de mejor no hagamos nada y quedémonos como estamos. Grande superávit, dinero que no se utiliza y que se queda ahí engavetado y que se podría estar utilizando o para pagar deuda o para diferentes proyectos. Pero sí hay que llamar la atención de eso y esperemos que el 2023 sea un año donde cuando se planifique el presupuesto del 2024, pues se pueda presentar a la Asamblea con mayor antelación. En la corriente legislativa se encuentra el proyecto que busca transformar algunas instituciones como el Ministerio de Transportes, Vivienda, Agricultura y hacer reformas en el sector energético. El Ministerio de Vivienda es muy deficiente, ¿verdad? Entonces creo que acá se podría hacer una revisión de lo que ellos están presentando, cuál es la visión que ellos tienen y por supuesto nosotros demostrar cuáles son las bondades de este proyecto. Dando a conocer que el sector energético del país es más allá que electricidad, que el sector incluye combustibles y que ahí Costa Rica tiene un gran reto, sobre todo porque en electricidad tenemos casi el 100% de nuestra electricidad es de una matriz renovable. Los congresistas también tendrán que hacer las designaciones en la Defensoría de los Habitantes y Poder Judicial. Nosotros buscamos personas que tengan las capacidades adecuadas para el puesto al que aspiran. No es lo mismo ser defensor de la República, de los habitantes, perdón, que ser juez de la República o magistrado. Entonces son diferentes cualidades. Uno de los temas más complejos serán las jornadas 4x3, que arrancarán con mesas de diálogo entre el Ejecutivo y los legisladores. Muy contundentes a la hora de oponernos a las cosas, pero ser igualmente contundentes y tener la misma intensidad para buscar puntos de acuerdo, ¿verdad? Es un equilibrio necesario. Enero será el último mes en que el gobierno mantendrá el control de la agenda legislativa para que en febrero dé inicio las sesiones ordinarias. Por medio de una campaña, el Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, busca reducir los riesgos del Internet y aconseja cómo darle un uso seguro a las redes sociales. Tu información es muy valiosa. Cuando compartes algo en Internet, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo te gustaría que los demás te vieran en Internet? Recordá que todo lo que publiques, cualquiera podría verlo. Hagamos que prevalezca el respeto en redes sociales. De esta forma, el PANI busca alejar a los menores de los peligros del Internet y enseñar a darle un uso responsable. Es claro que gran responsabilidad recae en los padres de familia. Bueno, de ahí ahora la tecnología nos ayuda mucho, más bien es el aliado, ¿verdad? Pero poniéndoles tiempo, por ejemplo, mi bebé lo que tiene son 5 añitos, entonces casi siempre tiene libritos para colorear, para escribir, ya que en el kinder está entrando con lo de la lectura. Cuesta, hay que dedicarles bastante tiempo.
le controlo el teléfono, yo siempre le reviso qué es lo que está viendo y qué es lo que no está viendo, porque ya obviamente es menor de edad, ¿verdad? Hay que estarlo vigilando. Tener un tiempo límite y vigilar el contenido es muy importante, sin embargo, no es suficiente. No podemos ejercer un verdadero control. Puede ser que le llegó un video inadecuado a través del WhatsApp de un amigo. En este sentido, yo creo que la comunicación es básica, el establecimiento de reglas, pero sobre todo la comunicación, el estar conversando constantemente con los hijos, tratando de transmitirles valores, de hacerles ver de una manera que no les resulte a ellos abrumadora, que las redes son un sitio peligroso. Según datos del PANI, en el 2021 se dieron 30 consultas por situaciones violatorias relacionadas al Internet y 11 denuncias a la Fiscalía, mientras que en el 2022 se dieron 42 y 12 denuncias a la Fiscalía. Es fundamental, según expertos, pasar tiempos con los menores. El tema de generar actividades que les resulten atractivas. Si todo el tiempo estamos nosotros mismos como adultos metidos en los dispositivos electrónicos, si no generamos una conversación agradable, si siempre estamos peleando, si siempre estamos discutiendo, si nada es bonito, por supuesto que el niño adolescente va a preferir sumergirse en la red social, en el buscador, en general en los dispositivos electrónicos. La campaña está disponible en las redes sociales del PANI. El año que recién finalizó es catalogado como muy bueno en cuanto a visitación en los diferentes parques nacionales, luego de que por 2 años consecutivos hubo restricciones debido a la pandemia. Según estimaciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, durante el año anterior más de 1.800.000 personas visitaron los diferentes parques nacionales de nuestro país. Este 2022 dejó datos muy importantes que nos hacen ver que existe ya una normalización en el tema de turismo. Para este tercer trimestre del pasado 2022 se tenía una visitación de más de 1.800.000 personas, que supera sin lugar a duda visitación total de años como 2020-2021, y se espera que en este último trimestre que pasó de este 2022 la visitación haya tenido un repunte y haya superado los 2 millones de personas. Esta cantidad de visitantes es superior a la de los 2 años anteriores cuando hubo la pandemia, lo que ayudó a algunos poblados a resurgir económicamente. Ha existido una reactivación económica en las comunidades cercanas a los parques nacionales que se benefician de ese turismo que visita estos sitios, y sabemos que entre mayor cantidad de turismo hay una mayor cantidad de ingresos económicos para estas comunidades, porque el turismo sin lugar a duda utiliza servicios como hotelería, restaurantes. Entre los cambios realizados en los diferentes parques y áreas de conservación destacan cambios en infraestructura y hasta la compra de tiquetes en línea. Hacemos una nueva pausa y al regresar, los deportes. Finalizamos esta edición nocturna de NS11. Gracias por su compañía. Que tengan un excelente fin de semana.